Bé, primer de tot, he de disculpar a la presidenta de l'Ateneu, la Margarita Orfila, que està a 38 de febre en grip, i era ella la que havia de presentar el llibre Los mitos del viaje, d'una patrícia al Márcegui, però bueno, per raons òbvies, no pot ser aquí, i bueno, m'ha demanat a jo que el presenti, que òbviament amb molt de gust ho faré, per la pressió que tinc en la Patrícia i perquè precisament una de les coses que crec que tenim en comú ella i jo és la passió per viatjar. Jo el que faré és llegir el text que havia preparat la Margarita Orfila per la seva presentació. Per tant, tot el que jo els hi llegiré són 100% paraules de la persona que havia de presentar aquest llibre avui. Per això xerraré també en femení tota l'estona, però que ho sàpiguen, d'acord? Molt bé, des de quan l'humanitat vol viatjar? Crec que des de sempre. Sense aquest sentiment, no estic segura que l'evolució humana hagués arribat a el que som nosaltres ara. La mitologia clàssica és plena d'exemples de moviments de déus, herois, humans, etc. Ícar, escapant de Creta volant amb aquestes ales enfilades en mel, Ulisses i l'Odissea, o caiguda Pausànies, ja en el segle II, amb la seva descripció de Grècia, un gran llibre de viatges, descriptiu de tot el que encara queda de l'antiga cultura grega. Però sempre ens oblidam que gairebé tot el que sabem sobre Atenes com a ciutat ens arriba per un testimoni de darrera hora, Pausànies, que va escriure en el segle II. Me l'imagin corpulent i meticulós, un gibbon romà, redactant les seves notes de viatge en el seu depriment despatx a Àsia Menor. Gràcies a Déu, comptam amb ell, ja que va ser, per descomptat, el primer turista i possiblement el més gran. Això darrer són paraules de Lorenz Durrell l'any 1978 a la seva publicació Carrusel Sicilià. Però què ha canviat en aquest acte de viatjar? I de la manera, les causes, els objectius, de necessitat de plaer a necessitat, viatge o desplaçament? Són moltes les reflexions a les que du la lectura d'aquest llibre. I per una causa molt senzilla, perquè l'autora l'ha omplert de les seves pròpies reflexions, el que ens fa que ens incentivi la nostra ment en cada un dels capítols en els que està conformat. Ens va introduint en la nostra ment, sense donar-nos compte, la curiositat sobre el que significa viatjar i, d'altra banda, sobre les obres de viatgers que cita al llarg del text. Anar llegint el llibre, el primer que vaig pensar és en la meva primera estada a Berlín, sobre l'any 2000, dos mesos, just en aquests dos mesos, en els quals només dos dies no va ploure. Vaig pensar que si visqués allà necessitaria sortir cada X temps per anar a cercar sol, sense gairebé plantejar-me a quin lloc del nostre planeta me dirigia, una causa de desplaçament. També vaig pensar que Barcelona quedava més enfora de Granada en els anys 50 del segle XX que ara a Singapur, més lluny fins i tot que anar de Menorca a Alger. La mobilitat del viatge, dels desplaçaments, millor dit, ha canviat en molt poc temps el món. Xerrar sobre una obra i davant de la seva autora és un risc, com no. I més si de qui es parla és una excel·lent i entusiasta coneixedora del que ha escrit. Un petit esbós del seu recorregut vital és imprescindible aquí, a l'inici d'aquesta presentació, per entendre el que intento jo transmetre. La Patrícia Almàrcegui, nascuda a Saragossa i establerta a Menorca des de ja fa uns anys, a Ciutadella i té el seu domicili, és escriptora de novel·les i d'assajos i reconeguda articulista en mitjans tan prestigiosos com El País, La Vanguardia, National Geographic en edició de viatges, etc. Ha estat professora de literatura comparada i l'han convidat a universitats com l'Americana del Caire, la Sorbona de París, ambassades a la Universitat de Columbia de Nova York i l'Escola Social dels Estudis de París. Jo la vaig conèixer a través de la lectura de la seva novel·la La memòria del cuerpo, de la qual vam tenir una sessió a manera de taller de lectura a Sant Joan de Vinissaire, fa ja un parell d'anys, que va ser quan ens vam conèixer personalment. La Patrícia és, sobretot, una gran viatgera, amb una tendència a dirigir aquests desplaçaments cap a l'Orient Mitjà, l'Iran, Egipte, l'Uzbekistan, etc. i molts altres llocs i països.
Fruits d'ells són no només els seus articles, sinó també els seus llibres sobre viatges. Recordem els de Conocer Irán, de l'any 2018, tal com els que estem presentant ara aquí, Los mitos del viaje, estètica i cultura viajeras, de l'editorial Forcola de 2019. Les percepcions plasmades en qualsevol escrit s'han de tenir sempre presents per al lector, ja que solen tenir dues perspectives. La des de qui és productor, aquí escrits, davant del qual és receptor, aquí lector, que de ben segur varien en més d'una ocasió. I escriure, ja m'agradaria jo saber escriure com ho fa ella, i això que m'ha tocat escriure molt per la meva professió. Ha de ser, com dic, realment un plaer, o no, un patiment, per si les coses no surten narrades com un ho vol reflectir, però que a la fi s'aconsegueix, si un és escriptor realment com ho és ella. En aquest cas, em vaig atrevir a utilitzar una frase d'una escriptora que reflexiona sobre això. Estic xerrant de Siri Husbet i el seu relat, El jo escrivent i el pacient psiquiàtric, dins del seu llibre La dona que mira els homes que miren a les dones, d'editorial Eix Barral, Barcelona 2017, que potser vostès hagin llegit. Crec que la reflexió que fan les següents frases que vaig llegir poden ser aplicades a el que ha escrit na Patrícia, encara que en aquest cas es refereixen al significat dels diaris i el llibre d'Escaixer té una part de so. I cit. L'escriptura és una sensació percebuda de dins cap a fora, i aquest moviment és en si mateix un pas en la direcció correcta, un pas cap a un espai ideològic que es pot veure. Sempre s'escriu tenint algú com a destinatari. L'escriptura té lloc sobre l'eix del discurs entre tu i el jo. Fins i tot els diaris estan destinats a un altre, ni que sigui un jo, un altre jo. La persona que torna anys més tard a les paraules i troba una versió anterior de si mateixa. Com a llenguatge escrit existeix en aquest espai intermedi, l'escriptora no com un cos, sinó com les seves paraules destinades a un lector, que pot ser un visitant humà en una carta, per exemple, o una imaginària que està allà fora en algun lloc. L'escriptura ens fa sortir de nosaltres mateixos i en aquest salt en el paper, aquesta objectivació, estimula l'autoconsciència reflexiva, l'examen de jo com un altre. Una de les primeres coses que vull destacar en la Patrícia és que es nota el que ha estat i que és una professora. Dic això perquè només veure l'estructura del llibre ja te'n dones compte que, sent una relatora excel·lent, necessita sempre instruir, i això és molt bo. És un llibre dividit en tres grans blocs. El primer, El arte de viajar, on ens transfereix totes les reflexions sobre les diversitats dels models de viatjar, i que m'imagino que ella mateixa m'ho relatarà en la segona part d'aquesta introducció. O la segona part, El noble deseo de recorrer el mundo. En aquest apartat són meravellosos els relats que sobre una sèrie de viatgers ella ha triat i enllaça. De nou són els seus ulls, les seves lectures, el que ens condueixen, seduïda ella per relats que ells ens han transmès a tots. I la tercera part, la problemàtica del viaje. Deliciosos relats curts de les seves pròpies experiències. I segueix, finalment, en les notes, el llistat bibliogràfic que ha utilitzat reflectit en el text i, per acabar, un índex onomàstics. En cadascuna de les parts del llibre i en els capítols dins d'elles sempre queda tot documentat. És aquesta faceta ja esmentada que té la Patrícia de professora. La quantitat de referències bibliogràfiques que estan inserides en tot el llibre són prova de so, i amb 265 notes. I, encara que el moment lògic seria primer començar a xerrar una mica de llibre, cosa que faré, però no m'endinsaré en ell, ja que per això tenim l'autora aquí, un cop llegit, jo els recomanaria que ho iniciéssim per la tercera part. Són de les problemàtiques que poden sorgir en els viatges. Crec que és la part més personal. Són les seves pròpies impressions que, d'alguna manera, justifiquen tots els capítols anteriors. He de confessar que ha estat una lectura en la que s'ha imprescindible que he necessitat en tot moment ha estat un llapis, ja que m'he vist en la necessitat, a mesura que llegia, de subratllar, de notar en gairebé cadascuna de les pàgines del llibre. No volia perdre res i volia ressaltar tot el que m'atirava més l'atenció. El conjunt que conforma el llibre, una part és fruit de la recopilació d'obra ja publicada, perfectament identificat, ja que té cada un d'ells la seva nota que m'ho remeten al lloc on es van editar.
altres són inèdits per a aquesta edició. En ells es fa un recorregut sobretot el que s'ha escrit sobre viatges, les causes de viatjar i les diferents perspectives dels mateixos, que estan relacionades amb els períodes històrics en què van ser escrits aquests textos. Important també és l'interès per el que era desconegut per la societat europea, transmès a través d'ulls d'aquests viatgers del vell continent. Aquesta és la perspectiva que la Patrícia us transmet. L'altra qüestió és la manera en què es viatjava i es viatja, ja que s'ha passat a que fos a peu, en vaixell, ara, amb aquests mitjans de transport que t'ho apropen tot. Ja no es calibren quilòmetres, distància, es calcula en temps necessari per arribar-hi. O els mitjans de comunicació que mos duen de viatge, des de les nostres pròpies cases a través de la pantalla. Aquest canvi que ella mos ho transmet des del primer moment i des d'un punt de vista en el qual destac d'una frase seva que defineix molt bé la filosofia del llibre. El viatge és en una forma de cultura. Però també, com ho assenyala la pàgina 50, el viatge implica un desordre d'esdeveniments quotidians. És molt important també el que mos transmet a través de les seves pàgines, com s'han anat relatant els viatges al llarg de la història, com ha canviat, quines han estat les causes que els van generar, els seus objectius, tot ha evolucionat. I aquesta evolució ha quedat reflectiva en els seus capítols. Escriure el viatge és un dels títols d'aquesta primera part. Aquests relats de primera mà de qui viatja, i que són importants, ens mostren les coses a través d'uns altres ulls. En aquest sentit, destacar la quantitat de transcripcions d'autors, trossos molt ben triats de les obres que ell ha necessitat llegir, per escriure el que ara nosaltres llegirem. La segona part del llibre, Noble deseo de recorrer el mundo, és una delícia. La Patrícia Almàrcegui ha sabut seleccionar uns viatgers molt especials, que van relatar els seus propis viatges i d'èpoques molt diferents, i amb causes de per què van viatjar, totalment dispars. Marco Polo, Ruy González de Clavijo, Idi Maribol de Montagu, Domingo Badia i Leblic, Ali Bey, Carsten Niebuhr i finalment Anne-Marie Schwarz-Zenbach. No sé qui ho ha pronunciat. A tots ells els hi ha dedicat un capítol. Des qui espera avui mos relati és per què els ha elegit a ells en aquesta part del llibre. I m'ha cridat l'atenció que li dediqui poc espai a el que va significar el gran tour dels segles XVII i XVIII. Ell ho justifica molt bé donada la quantitat d'obra que hi ha sobre això. Això sí, reflexiona sobre com va influir la il·lustració en la manera de viatjar. Jo si vaig escriure sobre el gran tour en un capítol d'un llibre dedicat al turisme que em van encarregar fa uns anys i que du per títol Patrimoni Arqueològic i Turisme, de l'any 2003, dins Futurisme, segon cicle de reinventar el territori, editat per l'Ibatur del govern de les Illes Balears. Com a anècdota, en l'inici de s'impremta, un dels primers èxits editorials va ser L'Icus Maravillosa de l'Alma Città di Roma, editada al segle XVI, una guia de la ciutat de tradició medieval, que compraven els que anaven a visitar-la a partir del Renaixement, viatgers i peregrins especialment, un cop visitada a manera d'una nova Terra Santa. Allà s'havien d'entretenir abans de tornar a casa, turisme, d'alguna manera, que genera noves necessitats per atendre els viatgers. Cada viatge té un significat en les nostres vides, ens enriqueixen, tant anímicament com culturalment. Viatjar és coneixement, no hi ha dubte. Potser per això em defineix com una viatgera i no una turista, ja que m'horroritza aquesta manera actual de viatjar, anar a una exposició, al museu, veure un monument i tenir davant gent. No sabria catalogar que hi és, com tu, però que només es mira el que té davant, potser ni sap el que veu, a través de la seva pantalla del mòbil o de la tablet. Sempre dic que Menorca és el meu lloc, m'encanta, i m'agrada lluar sobre aquesta nostra illa, però som conscient que hi ha moltes altres Menorques al món i que cada un, estigui on sigui, estigui on estigui i sigui d'on sigui, en té un. Totes elles mereixen ser viatjades. Però la Margarita Orfila acaba fent aquesta pregunta. Concebem avui les nostres vides sense viatjar? Moltes gràcies i endavant, Patrícia.
Muchas gracias a Margarita. Y espero que se reponga enseguida, y a ti, porque además creo que lo que estaba escrito en castellano y has hecho, ha hecho el cambio así, pues bueno, sobre la marcha. O sea. Sí, jo, faig com Margarita Lucía sempre diu, no, quan ella dona una conferència o una classe que s'expressa millor en castellà, pues jo se l'enrevés. I m'expressa millor en català i ho he traduït. No, però molt bé, està la traducció sobre la marxa, perquè la notícia, bueno, dado hace 2 o 3 horas, ¿no? De que no podía venir, que estaba en la cama. Bueno, pues... Bona vespre, ¿has dicho? No. Bon vespre. Bon vespre. Bonito. Quiero decir que no estoy yo acostumbrada, digo buena tarde y ya está, ¿no? Pues, bueno, pues gracias por haber leído el texto y bueno, encantada de presentar Los mitos del viaje en casa, en Menorca. No en casa a casa, porque yo vivo en Ciudadela, pero sí amo aquí en el otro extremo de mi casa desde hace 6 años, ¿no? El libro lo he presentado en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza y en San Sebastián, y bueno, quedaba porque no encontrábamos fechas para presentarlo, y el día 13 de marzo lo presentaremos en el Cercle Artístic en la Ciudadella. Bueno, pues es un libro, como has comentado, Martí, es una compilación de textos de aproximadamente los últimos 8 o 9 años, ¿no? De textos que se han publicado previamente, pero que yo los he vuelto a revisar todos, actualizar, y a veces he cortado cosas y he puesto otras, y por supuesto me he dado cuenta de errores que había que subsanar también, ¿no? Vienen de muchos medios de prensa, también viene aquí, he vuelto a introducir, también revisado, el texto de un libro, de un ensayo que ganó el segundo premio de ensayo Fray Luis de León, también en torno al viaje, y la verdad, como decían en la presentación en Barcelona, si posiblemente con esto se cierra, o quería yo cerrar o compilar, pues, los años de investigación que he tenido sobre el viaje, ¿no? El viaje como una forma de la cultura, como decías tú, ¿no? Esa especie de paraguas que lo podemos ir cambiando y luego podemos estudiar. El viaje en el cine contemporáneo, el viaje en la literatura, la vida como viaje, ¿no? No, no solo literatura de viajes, que a mí siempre me aburre más, sino ese gran paraguas, ¿no? Que es el viaje, y luego en el que caben, como emblema del pensamiento contemporáneo, el viaje cabe todo, ¿no? Porque hoy la vida es movimiento, desplazamiento, diáspora, exilio, refugio, nomadismo, sedentarismo, es decir, que el viaje como tal es una forma de la cultura y del pensamiento que sirve para proyectarse el hombre y la mujer contemporáneas, ¿no? Entonces, bueno, lo que es verdad es que en este libro también está, como se ha dado cuenta Margarita, está mi experiencia, ¿eh? Desde que empecé a escribir sobre la teoría del viaje como forma de la cultura, ahora lo que ha sucedido es que, bueno, iba a decir, me he vuelto escritora, ¿no? Escribo ficción, ¿no? Y escribo también libros de viaje. Entonces, yo creo que aquí hay una huella que es la de la escritora, ¿no? Y la de la experiencia escribiendo. Entonces, todos estos textos yo creo que afloran, pues lo que he viajado, y también cómo yo ya hace unos años que cuando viajo miro los lugares y hablo con los habitantes pensando ya que voy a escribir el viaje, ¿no? Que esa es otra forma de ver el mundo, y antes no era así. Entonces aquí también hay mucho de mi experiencia, incluso los textos más teóricos. Es un ensayo, así que diríamos que es una escritura en muchos casos intensa, ¿no? Con eso que tiene el ensayo de contar a través de un estilo más o menos literario, contar conceptos, significados. Es, Margarita lo ha adivinado, es una manera de leer este ensayo, es como os dé la gana. Es decir, ir al índice y de verdad ir saltaros cosas y decir, bueno, pues es que hoy, esta tarde, me apetece leer sobre Marco Polo, ¿no? Y entonces te vas a la página 119 y lees, bueno, la autoridad del libro de viaje, que es así como lo he titulado, por ejemplo, que es algo que apenas, bueno, que se sabe, que apenas se conoce, que es de qué manera Marco Polo, cuando Cristóbal Colón, perdón, ahora digo por qué hablo de Cristóbal Colón, Cristóbal Colón cuando vuelve de su primer viaje a las Indias Occidentales y llega a Sevilla, le comentan, nadie se va a creer el viaje que usted ha hecho. Y entonces le dicen, ¿sabe usted cómo lo puede reparar? Le dicen en Sevilla, dicen, haciéndose una biblioteca. Si usted se hace una biblioteca y compra determinados libros, usted va a tener autoritas,
que va a ser sabio, y entonces van a creer más el viaje que ha hecho, ¿no? Y entonces crea una biblioteca, Hernando de Soto, su hijo, él escribe la biblioteca, o sea, los libros que hay, y entonces Cristóbal Colón compra los libros de viaje de Marco Polo. Y tenemos ahora mismo una edición, una que se ha hecho facsímil además, bueno, en Sevilla, que está expuesta, que es el libro de viajes de Marco Polo comentado por Cristóbal Colón, en algunos márgenes. Bueno, y hablo de esas cosas, es decir, a quien le apetezca conocer a Marco Polo y una noche de invierno en Menorca leer sobre Marco Polo, pues que abra y diga, mira, pues voy a leer Marco Polo, ¿no? A quien le apetezca leer sobre una viajera maravillosa, dice Margarita, ¿no? Que le ha gustado mucho este trozo, ¿no? Que lo he titulado esta parte, Noble deseo de recorrer el mundo, que son viajeros que he ido eligiendo, que le apetezca, pues que lea esta viajera suiza sorprendente, que es Annemarie Schwarzenbach, que está hoy un poquitito de moda, digo un poquito porque se conoce poco, es una viajera maravillosa que viaja en ese coche descapotable en 1971, por Turquía, bueno, por Turquía en un coche descapotable mientras está formándose la Gran República Turca, ¿no? Las mujeres ya veladas y ella hoy en su coche descapotable siendo feliz por el mundo, ¿no? Y cómo ve el mundo y cómo habla, en fin, que hay muchas cosas para elegir. La primera parte, el arte de viajar, bueno, es la estética y la cultura viajera. ¿Por qué se ha viajado desde siempre, ¿no? El viaje sin retorno, y no lo digo negativamente, me interesa mucho ese tema. Cuando se decidió, ¿no?, que el viaje era más barato si comprábamos de ida y vuelta. Bueno, a partir de Dante, ¿no? Porque antes uno se iba y no sabía si volvería. A mí me encantaría salir y no saber ya si vuelves, ¿no? Es imposible. Bueno, de esas formas de viajar hablo, desde Ulises y, por supuesto, Gilgamesh, hasta el siglo XX. Luego, ¿cómo se ha escrito el viaje? Que claro, a mí me interesa mucho, me encargaron que pusieran mis viajes por escrito, es cómo se escribe el viaje, y no es nada fácil escribir el viaje, precisamente porque el argumento ya lo tenemos, contar el día a día del viaje, ¿no? Precisamente por eso que tenemos el contenido y que hay que luchar con la escritura del viaje, ¿no? Y luego, bueno, la problemática del viaje, si compilaba mis artículos, tenía por fuerza que incluir una serie de artículos inéditos que eran por dónde está ahora el gran problema, la problemática del viaje y de escribir el viaje. Un capítulo que he tenido que escribir es viaje y género. ¿Cómo viajan las mujeres? ¿Cómo viajan y cómo se ha caracterizado el viaje de las mujeres que han visto, que han dejado de ver y los peligros que han sufrido? Ahí ha sido en el único momento que me he permitido incluir un capítulo en el que hablo de los problemas que he tenido yo como mujer viajando. Pero hay un momento determinado que decido que en vez de hablar de los problemas, que ya estoy muy cansada de la típica pregunta de la prensa, ¿y usted como mujer qué momentos ha tenido de peligro, ¿no? Y hoy estoy cansada, y entonces en vez de hablar solo de esos momentos, hablo de los momentos de encuentro con otras mujeres. Y de mis viajes a Tánger, mis viajes en el Cairo, y las mujeres, lo que he aprendido yo hablando de tête à tête con una mujer y hablando sobre los hombres, sobre la sexualidad, sobre el divorcio y sobre la paridad que no existe, ¿no? Y ahí también lo hablo. Viaje y turismo. Hay un capítulo que me ha permitido hacer un decálogo, ya sabemos que son más de 10, con 14 puntos, en los que hablo un poco de la diferencia entre el viajero y el turista. Viajeros y turistas somos todos hoy, ¿no? Es así. Pero bueno, he hecho un decálogo de qué diferencia, ¿no? Y luego ya me he permitido hablar de algunos teóricos del turismo, algunos incluso, bueno, hay uno muy interesante que vive en Mallorca, pues hablando un poco de todo el cuestionamiento que tiene que haber hoy sobre el turismo y de cómo hace falta debatir el turismo, porque el turismo se ha debatido desde el punto de vista económico, algo desde el punto de vista antropológico, pero desde el punto de vista cultural no se ha debatido para nada. Y es algo es importante y permite aproximarse de otra manera al mundo, que también es muy interesante el turismo, ¿eh? Y bueno, y como decía yo, donde fue la presentación de Zaragoza, que el editor Javier Jiménez, que estaría encantado de estar aquí, pero Madrid Menorca es complicado, se enfadó, ¿no? Pero dije yo, digo, oye, mira, quiero decir, si la gente, si no se puede acceder a ver a la Gioconda de la gente que hay viendo la Gioconda, pues oye, la gente ha visto la Gioconda. La mirada tiene otras cosas ya en la mirada, quiero decir, ya vale de que sea negativo, a lo mejor comienzan a ver las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, ya os digo que esto suele levantar ahí
todo el mundo se enfada. También en Madrid estaba Martínez de Pisón presentándolo. No, yo no estoy de acuerdo y tal. Digo, bueno, pues vamos ya a darle, bueno, el turismo, que se debata el turismo y que veámoslo como un fenómeno cultural, y un fenómeno cultural que puede servir para muchísimas cosas y positivas, ¿eh? Pero bueno, nadie, no hay un cuestionamiento, no hay un debate abierto, nadie debate sobre el turismo, en todo caso sobre el tema económico, bueno, y algo, todo el tema ecológico, ¿no? Y bueno, y también hay dos o tres artículos que son artículos que he escrito para dos catálogos que, de un pintor de Barcelona, y luego una exposición que hubo en la Fundación Tàpies hace tiempo sobre archivos contemporáneos, y me pidieron un artículo sobre un archivo de un determinado viajero, que es interesantísimo, ¿no? Y bueno, este es un poco el libro. Y bueno, preguntaba a Margarita porque había elegido esos viajeros, ¿no? Un poco. Y bueno, hay muchas viajeras, hay algunas viajeras. Entonces, siempre me ha parecido que era necesario trabajar sobre las pocas huellas de mujeres viajeras que hay, ¿no? Sobre mujeres que viajan irán apareciendo mucha más bibliografía. Yo creo que es un problema de visibilidad. No es que las mujeres no viajaran y no es que las mujeres no escribieran en viaje, sino que bueno, que no se ha buceado suficiente, no se han buscado, y ahí tiene que haber un trabajo importante de archivo, y hay que dar visibilidad a esos relatos y a esos discursos, porque es muy importante, sobre todo en los viajes de mujeres, es muy importante cómo la mujer ve a las mujeres y habla sobre las mujeres, ¿no? ¿Qué diferencia un relato de un hombre viajero de una mujer viajera? Pues la diferencia es que la mujer habla de las mujeres. Y los viajeros, pues Marco Polo no habla para nada de la mujer. Stendhal, Flaubert un poco más, ¿no? Si son guapas, tal, bueno. En fin, pero la mujer en los libros de viaje se aparece, se salta por encima o aparece en un orden de descripción, bueno, las murallas de la ciudad, las tropas. Y al final se dice, bueno, y muchas mujeres, ¿no? Pero siempre como una colectividad. Entonces, la mujer que viaja habla de esas mujeres, ¿no? Y esa curiosidad, bueno, permite acceder a una parte de la realidad, ¿no? Que, de la que apenas hemos tenido existencia, que es, bueno, pues cómo son las mujeres de Oriente Medio, de Asia Central, cómo eran las griegas, ¿no? Y es una mujer que viaja, cómo no se fija en ellas, ¿no? Y bueno, ese es el libro, ¿no? Vuelvo a decirlo, quien lo lea, que lo lea con cuidado, con atención, ¿no? Por esa intensidad que tiene, es un poco, en algunos casos, denso, pero sobre todo que recorra, como si fuera un viaje, el libro y vaya eligiendo lo que desee, ¿no? Hay que leerlo así, alternando. Y bueno, hablo también de Ali Bey, que fue, por cierto, objeto de mi tesis de doctorado, el viajero que conoce todo el mundo, todos los catalanes, porque hay una famosa calle que se llama Ali Bey, ¿eh? Pues el viajero Ali Bey es un viajero, es el primer viajero europeo que llega a la Meca, es un viajero muy, muy importante, sobre todo es un viajero que el primer año que publica sus libros en francés, sus viajes ese mismo año se traduce al alemán, al inglés, al italiano, y tenemos dos ediciones en Estados Unidos, ¿no? Humboldt cita a Ali Bey varias veces. Mungo Park también, en fin, es un viajero muy, muy interesante, y sí que dedico un capítulo solo a las pruebas, a los objetos que trae Ali Bey de sus viajes, que a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque, bueno, el viajero del 18 no solo tiene que viajar, sino que tiene que demostrar que ha viajado. ¿Cómo se demuestra? Trayendo objetos. La vista ya se le queda corta al viajero, y lo que tiene que hacer un viajero científico es demostrar a través de otros sentidos que ha estado allí, ¿no? Entonces, bueno, Ali Bey es interesantísimo, el café de la Moca, que trae el bálsamo de la Meca y de la Medina para las heridas, y me permito hablar de cómo para un viajero científico las pruebas, habla él de pruebas, son muy importantes, ¿no? Así que bueno, eso es el libro, y no sé si alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario, o tú, Martí, te han cogido así sobre la marcha, pero como viajero que eres, a lo mejor quieres preguntarme algo. Bueno, yo no me he leído ni el libro,
Vale. Menos mal. Pero bueno, ya ho faré. Ja ho faré. Sí, sí. O sigui, hi ha qualque pregunta que li vulgueu fer? Aquí hay viajeros en la sala y viajeras. Sí, ya ni a una. Endavant. Hola, yo quiero que ahondaras más en el tema del viaje y el viaje turístico, son dos cosas completamente distintas para mí, y que el hecho de que la palabra viaje se asocie a lo que ahora se hace, que son esos, vamos a llamar, viajes turísticos, significa en cierta manera lo que es el turismo, pero en realidad no tiene nada que ver. El viaje es una cosa y el turismo otra. Muchas gracias. Es un tema muy interesante ahora, por eso también le dediqué un capítulo, ¿no?, a viaje y turismo. Aquí hablo un poco de ello, lo avanzo. La cultura ha tardado en generar dinero, porque la genera, aunque nos digan que no, la cultura genera dinero. Y una de las cosas que faltaba porque generara dinero es el viaje. Es curioso cómo la cultura hoy se ha desplazado al viaje. Se viaja para ver en situ muchas obras de arte que antes no se veían, ¿no? Entonces yo estoy convencida ahora que estamos empezando a asistir a un desarrollo del viaje, que también se le puede llamar viaje turístico. Llamémosle de momento viaje turístico. Ya sé que tú has hablado de esa antinomia, voy a utilizar de momento el tema, ¿no? O sea, viaje turístico. Y yo creo que estamos empezando ahora mismo a asistir a lo que va a ser una proyección en los próximos años del viaje turístico. Y cada vez va a haber y se van a vender más experiencias viajeras y más experiencias viajeras exclusivas y diferentes. Y esto acaba de empezar. Acaba de empezar y cada vez va a haber más, ¿no? Cuanto más exclusivas sean y diferenciadoras, más la gente pues, le va también a interesar a un determinado, bueno, estatus económico, ¿no? Que esos viajes a lo mejor luego son turísticos, pero claro, al ser diferenciales y exclusivos, pues la gente se va a apuntar. Hace muchos años que hay también viajes muy exclusivos de los cuales ni sabíamos, ¿no? Yo hace ya como unos 10 años que ya me hablaron de cómo los japoneses viajaban, hace más de 10 años, cómo viajaban solo coincidiendo con las mejores cosechas de vino en Europa para probar los nuevos caldos y aprovechando, pues no sé, que iban a probar a Burdeos un nuevo vino, la nueva cosecha, aprovechaban y reunían a las mejores orquestas del mundo, pequeñas orquestas, y tocaban para ellos en salones privados. Es decir, que lo del viaje no ha hecho sino comenzar y va a ser la experiencia cultural para los próximos años lo que va a derivar. Eso es un comentario. Voy a leer, ya que estamos, y seré brevísima, voy a leer ese decálogo. Como me lo has preguntado tú, ese decálogo entre ser viajero y ser turista, que pongo aquí, para que veamos esas diferencias que puede haber. Yo digo aquí que ser viajero o turista es también una actitud y una elección, ¿no? Es algo del primer mundo, podemos elegir, podemos elegir ahora que ser también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algunas de las características del viajero y el turismo, y el turista sabiendo que lo comparte. Lo leo. Primera, el turismo evita el encuentro con la alteridad. La alteridad, hablo mucho de los otros, de las otras, de la alteridad. Una característica del viaje es el encuentro con lo diferente, con lo extraño, con los otros. Esa es una de las grandes características del viaje, pero desde Ulises, desde Gilgamesh, el encuentro con los otros. El turista evita encontrarse con lo extraño, pues no quiere que haya nada diferente. El turista quiere vivir lo que vive en casa fuera. Dos, el viaje busca la aventura, el turismo la rechaza. El turismo no quiere que haya aventura. ¿Por qué? Porque no desea la dificultad. Una característica del viaje desde la antigüedad es la dificultad. El viaje sigue siendo una dificultad. Hay que prepararse el día a día, seguimos teniendo miedo a lo extraño, a la dificultad del viaje. Tres, el turismo busca encontrar los estereotipos y las imágenes preconcebidas del itinerario. Si no las encuentra, surge la desilusión.
El reconocimiento es una de las prácticas turistas por excelencia. Hay que ver la Torre Eiffel como la hemos visto. Si no la encuentras, además dices, oye, es que no es como me lo habían contado. El reconocimiento, más. El viaje está ligado a un objeto o razón. El negocio, la escritura, el conocimiento. El turismo al ocio. El turismo siempre es ocio. El viaje está ligado a una serie de cosas que implican dificultad. Conocer, escribir. El turista sigue las rutas y los itinerarios preconcebidos. Sabe a dónde va. El viajero los evita. El turismo se hace en grupo, el viaje en solitario. El viajero busca y sobre todo encuentra y se abre al encuentro. El turista solo busca. El turista consume itinerarios, el viajero los vive. Bueno, no los voy a leer todo, pero vamos viendo esas diferencias, ¿no? Yo creo que quizás uno de los hechos de la época contemporánea es esa posibilidad de elegir, ¿no? De decir, bueno, de saber y decir, bueno, voy de viajero y voy de turista. Eso, en el fondo, es una enorme libertad y un privilegio, ¿no? Y por allí va. Por allí va, bueno, no sé si he contestado un poco a tu pregunta, pero por allí va. No sé si hay más preguntas. Acabas de volver de la India. Sí. Sí, ha sido un viaje desde dentro y habla de esto, ¿no? De ver un lugar desde dentro, no desde fuera, como un turista. Y tampoco es fácil, a veces, conseguir entrar poco en espacios donde el turista pues, no puedes acceder. Y claro, ha sido mucho más emotivo y más intenso cuando pasas. Y además, yo he tenido las dos experiencias en la India. La primera fue un poco más turística, que ya nos escapamos todo lo que pudimos, pero cuesta, ¿eh? Y esta vez pues ha sido desde dentro con un proyecto pues muy, muy interesante, artístico y de colaboración. Y ha sido pues esto, mucho más viajero. A pesar de que también tenía una organización, evidentemente, porque estaba muy limitada en el tiempo y en el espacio, pero bueno, ha tenido otros componentes. Yo, como experiencia de viaje, pues creo que miraba a Matías porque cuando vas de turista cuesta muchísimo salir, deshacerte de esta historia de algo organizado, que tiene unos horarios, que tiene un guía y que tienes que ir por allí. Entonces, nosotros nos hemos escapado muchas veces porque cuesta mucho. Luego el tiempo. El tiempo, aquí hablo del tiempo, es una categoría importantísima. Es lo que me impide más. Es una de las características del viaje. Me impide más el poder hacer un viaje, porque la sorpresa pues, te puede llevar a perder un montón de tiempo, que si tienes un día de entrada en el país y un día de salida, pues no te lo puedes permitir, ¿no? En el viaje, una de las categorías que cambian el viaje o que hacen del viaje que sea viaje es el tiempo, sin ninguna duda. Y no digo porque necesitas más tiempo para viajar, sino porque la condición del tiempo se ralentiza, cambia el tempo, ¿no? Y es una de las grandes características del viaje, que hay otro tiempo. Aunque no tengas mucho tiempo para viajar, pero en ese viaje en solitario las cosas se dilatan, se hace como dice nuestra querida viajera Annemarie Schwarzenbach, se hacen como si fueran la última vez. Eso es algo muy importante del viaje, ¿no? Que todo sabes que puede ser la última vez que lo veas, con la última persona que hable. Entonces eso da una intensidad diferente a la experiencia, ¿no? Y también además, bueno, o sea, que lo cambia todo, ¿no? Sí, y hablar con la gente. Yo No. He seguit la premsa dels darrers viatges que has fet i crec que dos dels darrers països que has viatjat, la Índia i Algèria, crec que són precisament dos països on un es pot sentir més viatger que no turista. No? Sí. La Índia sí que és cert que és un país molt turístic, però sempre te pots escapar, no? Perquè el turisme es concentra molt a uns puestos. No? En canvi, Algèria, tu ho saps, hi ets estat, és un país que no hi ha turisme zero, no? Aquí hi ha més gent que hi han viatjat l'any passat amb els viatges que van fer a Sotaneu, precisament és això, la sensació
d'anar a un país on algú se sent realment viatger i integrat i compartit amb l'experiència amb la gent local. Sí, a més la gent local està molt més predisposada, si no tenen turisme, doncs a la zona on de Pur que hem anat no hi ha turisme, llavors és una comunicació, la gent quiere comunicar-se. Y te sonríen y te tocan y te hablan y te cuentan cosas, no entiendes nada, pero lo intentas y es una comunicación que no existe cuando estás en un circuito más turístico. La sorpresa. Bueno, la sorpresa es otra de los elementos. Dejar los miedos atrás y meterte la sorpresa, la curiosidad, que es un motor que ha sido, el gran motor del viaje ha sido la curiosidad. Por supuesto, el comerciar, la necesidad. Aquí hablo de la inversión del viaje en la antigüedad. En la antigüedad, precisamente, ser libre para viajar es lo que hace que se convierta el viaje en un infierno. En el sentido de que nadie quiere salir a viajar para siempre y no poder volver a casa. Claro, y ese es el viaje en la antigüedad. Se sale, pero no se sabe. No sabemos. O sea, el viaje en la antigüedad, la inversión es cambia todo el siglo XI-XII, es impresionante, ¿no? Pero es la curiosidad. Gracias, querías. Perdona, que te interrumpa. Aquí está entonces. No, yo quería preguntarte cómo eliges los destinos de tus viajes. ¿Qué te induce a ir a este sitio concreto o al otro? Sí. Porque tú tienes más unas ideas más fijas, ¿no? Más bueno. Sí. ¿Cómo te mueves? Bueno, durante mucho tiempo, lo decía Margarita en el texto, he viajado a países de mayoría musulmana, ¿no? Porque ha sido uno de mis temas de investigación, el orientalismo, ¿no? Cómo se ha configurado, cómo se crea la imagen del Islam y cómo vemos al Islam y al mundo árabe desde Occidente, ¿no? Entonces, eso me obligaba a viajar, me sentía la obligación, era una especie de tos, de moral, de bueno, yo tengo que ir, porque si estoy hablando de cómo se ve a los musulmanes, yo lo que tengo que hacer es tendré que ir, tendré que aprender la lengua, tendré que estar ahí sí el máximo tiempo posible que pudiera. Entonces estaba en la universidad con 2 meses al año allí, ¿no? O sea, que eso ha sido. Entonces empecé pues por lo más cercano, el Magreb, y cada vez yendo de más lejos, ¿no? Hasta llegar, bueno, pues no sé qué puede ser lo más lejos, Indonesia no he ido, ¿no? Pero hacer Irán, hacer las repúblicas exsoviéticas, que son de mayoría musulmana, ¿no? Y ahora, pues ya cambia, ¿no? Ya cambia, pero muchas veces lo que... hablo como viajera ya, ¿no? No como teórica ni como escritora. Muchas veces lo que le mueve al viajero es la experiencia de otro viajero. Y eso es algo muy bonito. Yo en viajes me he encontrado sola, viajando 2 meses, pues te encuentras a una mujer francesa en la India, ¿no? Que te dice, bueno, yo es que viajo cada 3 años, dejo el empleo, ahora no lo haría, ahora no podría hacerlo, dejo el empleo y ese año me dedico a viajar. Dice, y usted lo que tiene que hacer es ir a Japón, ¿no? Me dijo hace unos años, tiene que ir a Japón ya, dice, y sobre todo porque el euro está muy alto y el yen está muy bajo. Tiene que ir a Japón, ¿no? Bueno, y era, claro, una mujer. No, pero bueno, hay más cosas, ¿no? Pero me refiero a que una mujer que llevaba, era, ¿no?, de una edad y llevaba así toda la vida, o sea, 3 años cogía y luego el año dejaba el trabajo y volvía a buscar un trabajo, era así, ¿no? Pero luego, por ejemplo, me invitó, bueno, es gente que son muy viajeros, ¿no? Pues el que era entonces director del Instituto Cervantes de Amán en Jordania, me dijo, Patricia, dice, hay un viaje bellísimo, impresionante, que lo he hecho, dice que es irte al sur de la India y de allí saltar a Sri Lanka, dice, y estar en Sri Lanka, ¿no? Y eso lo hice en 2 meses. Y bueno, es gente también que te va hablando y es así, ¿no? Y ahora mismo, bueno, yo estoy más por lo próximo. Estoy más en una condición de que me he vuelto viajera, tengo mirada viajera e intento cada vez mirar más con ojos de viajera, es decir, con ojos de diferencia y de extrañamiento el día a día. Y lo he conseguido, y entonces cada vez me sigo moviendo mucho, pero pues disfruto en la isla del cambio de la luz, del camino, en fin, lo que hacemos todos, del camino de caballos en enero, en febrero, en marzo, el mismo, del extrarradio. Yo volver a Barcelona, una ciudad donde he vivido 13 años, para mí ahora es que lo veo con ojos viajeros, de verdad que lo veo como si estuviera en Tashkent, en Uzbekistán, Zaragoza, donde yo nací, o sea, lo de Zaragoza ya es
más ahora ya que no me entra tristeza cuando voy, ¿no? Y entonces yo ya estoy de viaje, cuando salgo de casa estoy de viaje. Y lo voy eligiendo así, pero me gusta cada vez más volver a los sitios. Y ojalá tenga mucho tiempo para volver muchas veces a muchos sitios. Ahora elijo los sitios para volver, ¿no? Quiero volver a Goles, Sri Lanka, quiero volver a Grecia, quiero volver a Sicilia, quiero volver a pisar los mismos sitios para ver cómo han cambiado y también porque ellos hablan de cómo he cambiado yo. Entonces, pero así un poco, ¿eh? No sé, más concreto. En fin, ahora me invitaron en San Sebastián y en Tolosa y entonces aproveché para hacer un viaje por allí, o sea que ya lo va rigiendo el trabajo, pero siempre hay que quedarse más tranquila y con ocio, sobre todo ocio para ver, para hablar, ¿no? Así me voy rigiendo yo los viajes. Sí, yo te quería preguntar una cosa. Cuando has hablado de las ex repúblicas soviéticas, yo por experiencia he estado en una, en Uzbekistán, y uno de los problemas, es decir, cómo intercomunicaba. Uno de los problemas que nos encontramos cuando nos dejaron sueltos, digamos, es que todo estaba en cirílico, ruso o uzbeco. Con lo cual, veías que la gente te sonreía, te trataba muy bien, pero no hay forma de... Pues aquí dedico pocas páginas, pero dedico un poco al tema de la traducción en el lenguaje, a los dragomanes, que era la palabra italiana con la que se designaban los traductores desde el siglo XVII hasta el XIX, porque los viajeros iban con un traductor. Y es un tema muy interesante, porque bueno, el viajero siempre ha ido con un traductor, lo que significa que la realidad que iba viendo se la iban contando, se la contaba otra persona. O sea, la realidad que veía era una realidad pasada por los ojos de otro, ¿no? Bueno, dedico un tiempo a eso y a la lengua, ¿no? A las dificultades de hablar. Entonces, en el caso, yo tengo un libro escrito de viajes, una viajera Asia Central, mi viaje por Uzbekistán y Kirguistán, y bueno, yo aprendí algunas palabras de ruso, llevaba el típico Facebook de estos de Lonely Planet. Y luego, bueno, lo de en Uzbekistán, lo que me sirvió mucho más en Kirguistán fue una libreta. Tuve que pintar. Yo esa libreta la he guardado. Y hubo en algunos momentos que tuve que pintar, porque es verdad que no había en qué comunicarme, ¿no? Claro, Uzbekistán volvió el año pasado y ya puedes hablar en inglés, ¿no? Pero bueno, esa sensación también, que ya no nos la podemos imaginar, de que no tienes lenguaje, o sea, de que no sabes en qué comunicarte. Me pasó hace tiempo, parece mucho, en Egipto también, ¿no? Cuando empiezas a verlo todo en árabe, estás, yo qué sé, en Al-Fayum, o estás ya en el sur allí sola y de repente dices, bueno, y no sabía todavía mucho árabe, te dejaba, bueno, eso sí que es una gran diferencia en no poder en qué comunicarte, pero dibujar aún sirve. Eso que dije, yo no sé dibujar, ¿no? Pero ahí tengo yo mi cuaderno que me perdí, bueno, es un viaje difícil, ¿eh? Ese viaje sola a Uzbekistán y Kirguistán, si era aquello difícil, como sabe usted, ¿no? Entonces, sí, pero yo recomiendo, hay que aprender algunas palabras del sitio al que vas. En fin, qué menos. ¿Eh? Qué menos, ¿no? Y llevar, y bueno, es un ejercicio, además, un ejercicio maravilloso para establecer una conversación, para cenar, para que haya un intercambio, ¿no? El coincidir en algo, ¿no? Aquí hay algún momento que sí que hablo de algunas cosas que se pueden hacer para que el viaje sea como lo llamo yo un viaje ético. Utilizo ahí una fórmula de un antropólogo italiano que es viajar éticamente, ¿no? Por un viaje ético. Aunque más bien sería por un turismo ético o hacer del turismo un viaje, ¿no? Pero entonces una de las cosas es esa, o sea, hay que saber un poquito o tener un pequeño vocabulario de la lengua a la que vas, ¿no? Otra que no lo hacemos casi nunca es preguntarle a la otra persona, bueno, preguntarle, ir hablando y ¿qué sabes tú de España? ¿Qué sabes tú? Y tú qué, porque claro, saber cómo ve un iraní tu país tiene mucho interés, ¿eh? Pero muchísimo. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que pongo aquí, cómo hacer un viaje ético, ¿no? O viajar, pues eso, con una mirada más responsable la llamo. Digo, hay que responsabilizarse ya en la manera de viajar y entonces hago así un pequeñísimo decálogo y es una de las cosas que digo, ¿no? Que hay que compartir la lengua. Sí, una cosa, has hecho referencia a Irán. Como mujer viajando por Irán, ¿cómo? Pues, ¿cómo fue? ¿Cómo es la experiencia? Pues estupenda. Estupenda. A ver,
Puede ser que haya mujeres que lleven mal el ir tapadas. Quiero decir, que no quieran. Y yo lo entiendo, vamos, y lo respeto muchísimo. Entonces yo a veces, hay amigas incluso, ¿no? Es que Patricia, es que yo no quiero ir ponerme el velo. Pues ya está, pues no vayas, no vayas y no pasa nada. O sea, hay que respetarlo muchísimo. Pero por el otro lado es impresionante. Quiero decir, una mujer sola... Yo muchas veces, voy todos los años un par de veces a Irán, una mujer sola en Irán, bueno, pues es que prácticamente en Isfahán es que no puedes moverte del sitio, o sea, es que estás hablando toda la tarde con otras mujeres, hablas sobre cosas, pues lo que cuento en mi libro Conocer Irán, sobre los hombres, sobre el matrimonio, el dinero, no sé qué, y los pones verdes, y pues, bueno, te lo pasas muy bien, al revés, una mujer sola la cuidan, se cuida, la cuidan. Y luego en un país, desgraciadamente, como Irán, si le pasa algo a una mujer turista, vamos, es que a los pobres les cortan el cuello. Es decir, al revés, vamos como privilegiados en esos países. Y las mujeres también. Si me dijeras en otros lugares que ahora hay más problemas, pues podría ser, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto como un país como, una ciudad como El Cairo ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando, pues te diría, pero en Irán ningún problema. Mira, yo lo veo un poco como la perspectiva de cómo se ve la vida con un pañuelo, ¿no? Se ha ido un poco bueno, intentar ponerse en su lugar, ¿no? Si va sí, turista, sí, pues, bueno, es... una manera de... Sí, 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 es decir, te lo pones y, bueno, es una manera, sí, está bien pensado, ¿no? O sea, como van ellas, pues así vas tú, ¿no? Pero yo ya digo también que respeto mucho, si no... Si alguien se va a sentir mal por ir tapada, que no vaya, no vaya a Irán, no tiene mayor... ¿Para qué vas a ir? Bueno, yo creo que el país vale la... A lo mejor vale la pena un poco... Que si vale la pena. Que si vale la pena. Eso es lo que... En fin, aquí hay gente que ha estado en Irán y también Martí. Es una de las culturas... Es uno de los países más cultos que he conocido yo, ¿eh? Pues ya verás. Quiero decir, eso de la alta cultura alemana, pues allí la gente de la... Més que tenim una idea tan distorsionada del que és la realitat d'Iran, bueno. No? De com us venen els mitjans de comunicació... Bueno, han invertido mucho, ja muchos ja años en crear una determinada imagen. Eso sí. Lo digo en los artículos en el diario.es. Oye, cuando un país invierte tanto en crear una imagen, al final la tiene, ya está. Si nosotros queremos creárnosla, ¿no? Pero para eso hay que viajar. Hay que viajar para desmontar estereotipos, hay que viajar para tener una experiencia con el lugar, hay que viajar para hablar con los otros, hay que viajar para ver cómo se vive. Es decir, es que esa expresión tan bonita, ya terminamos esa expresión tan bonita de este país, es que es una mujer o un hombre muy viajado. Una expresión preciosa. ¿Eh? Cada vez se oye menos, pero es que es muy viajado. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué es esa persona? Es más sabio que los demás. Porque ha visto más. No sé si más sabio, pero ha visto más mundo. Y el que ve más, como sabían los antiguos, es un sabio. Bueno, no sé si hay más. Hi ha falta intervenció més? No? Pues bueno, Patricia, moltes gràcies per ser aquí, per compartir amb nosaltres les seves viatges. Si queréis, me toca firma, si queréis comprar el libro, ya lo tenéis, y yo que lo firme, pues ya sabéis que encantada. Ho teniu aquí de fora, eh? Encantada de hacerlo, sí, que han sido también agradecerles a Espai 14 que han venido. Bueno, y a vosotros, que nos han agradecido. I a tots vostès per ser aquí avui vespre. Gràcies. Moltes gràcies.